Hey everyone! Hello! How's it going? We're back with another mukbang, but this time we're doing it in English. Well, English and Spanish, huh? Yeah. Me English, he may speak Spanish. Anyway, so we went to this place called Abby's Legendary Pizza. I don't know if they have this all over the place, like everywhere, but they have the best taco pizza. Why taco? Because we love tacos. But anyways, so we got pizza, we got chicken, tenemos esta pizza nomás tienes lettuce, tomato, cheese, onions, red onions, beef, olives. Yeah, it's really good. And then we got a whole bunch of ranch right here, and they have like really good ranch. Like, I swear the ranch is like my favorite. So we're just gonna dig in. We're not even gonna get plates, nothing. Así nada más no lo vamos a comer. So, al ataque, Mexico. Al ataque. Al ataque, Mexico. Ah, no tenemos Tabasco. No. We usually put Tabasco in our ranch and mix it, but we don't have any. Oh well. Oh well. But yeah, tenemos hambre. Miren, esa. Miren, chicken. What the heck did I drop? I almost landed on my soda. There's not gonna be a lot of talking because it's 10 at night. We've been waiting all day to do this video, so we haven't eaten. Take una de tapatio, no sé si va bien. No creo. But yeah, these right here are so good. Papas. Tayo. But yeah, this pizza is so good. Appreciate that butte. So yeah, it's 10 o'clock. The clock just beeped. Mm-hmm. Oh, in the chichis. So when we first moved to Oregon, I was 10 years old. Tenía 10 años cuando apenas nos movimos aquí. Ay, Paris Salazar, ¿no quieres un chicken? And we would eat at this pizza place, and my dad would get us this pizza. And we thought it was so good, so it's like, then, después de tiempo se lo di a probar a César. Like, I let him try it, and he was like, oh my god, this is the only pizza he likes. Like, he's not a pizza person, but he really likes this one. ¿Va? ¿Tu favorita? Yo no como otra pizza que no sea taco pizza. Ah, caliente. Oreo, huele la comida. Muy buena la pizza. I love the skin. Told you there was not going to be a lot of talking. Bien que no vamos a hablar mucho, es cierto.
We took the kids to McDonald's to play in the playground. I was about to eat there because I was so hungry, but I was like, oh, I gotta wait. And then by the time we left, we ordered the pizza and then we went and picked it up and just got home. Muy buena la pizza, amigo. La recomiendo. Muy buena. Cómprenla. El número es 555-5555. Ahorita que acabemos, vamos a ver la novela de la señora Cero. Díganme en los comentarios quién mira la novela de la señora Cero. No es novela, es como una serie. De las novelas es como, ay, mi amor. Pero ya estamos. Sí, me quedo mi mamá. Pero estamos bien empicados ahorita que está bien buena. So we're gonna watch it. That's what we're gonna need. Ahora hay que ir al rancho de Disney Maro. Oh, de verdad. It's Friday. Nobody works tomorrow. César no trabaja. Se me olvida que tengo mi pollo aquí. Bueno. Ah, bueno, esta pizza. Pollo. Our dog is so spoiled. He only wants me to carry him the whole time. If I'm sitting, he wants to be on me. Right now we left and we left him alone, and when we got back he was crying, like we can hear him outside. But we left the TV on for him because, you know, I read a book a long time ago about puppies that if you leave the TV on, it'll make him feel like somebody's here with him. Pero estoy diciendo que le dejé la tele prendida. Ay, no se sintiera solo. Que está bien chiqueado. Like if we talk to him, like baby talk him, he starts going, ee, 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 like he starts crying. Chiqueado. Bien chiqueado. It's like having another baby. Pero ¿quién tiene chiqueado? La nana. Tú. Alright. Échame la cama, no te dormí al sofá. Y en la mañana, de los tres para afuera. Es que le hace el perro. He's saying that I'm not one that spoils them, but that's not true. He spoils them too. I told him, let's sell him. I don't want him no more. But I was just joking. He's like, no. Cuando te dije que hay que venderlo, no. No, no lo compro. Me dice, no. Del hambre que tengo hasta dos pedazos. Míralo. Se te olvidó que tenía de los. Ay, César. Oh, amén, No. Estos celos me hacen daño, me enloquece. No me acuerdo de eso. Ay, es celosa, muy celosa. Se la te mangas.
César se encela con el control. Ya deja ese control, ya lo agarraste mucho. ¿Quién pone alarma a las 10 de la noche? Ya loco. ¿Para qué querías que te despierten a las 10 de la noche? Cuando estaba trabajando, ¿verdad? ¿Para qué? Ay, no. Es chistoso ahorita hablar de los celos. Like, it's funny to talk about jealousy now, because we're talking about jealousy in our last video, how we're so jealous. And it's just funny to talk about it now, because we're not like that anymore, and we're like, oh my god. ¿Verdad? Que se nos hace chistoso ahorita hablar de los celos, de las cosas que hacíamos. ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está ahorita? Despreció el caldo quemado por la pizza. Y todavía te burlas. Hice caldo de pollo anoche y yo bien feliz. Ay, mañana voy a comer caldo en la mañana. Me quemó el caldo. Y dice, nomás quemé una piernita. ¿Cuál piernita? Fui todo bien negro, pegado abajo. Yo bien enojada. Agarro el teléfono. Como que me quemaste ese caldo, desgraciado. Cuando lo chequeé hasta que regresé, ella estaba en el trabajo. Ya entré a la casa y dije, huele a quemado. Y voy, chico, mi caldo todo quemado. Y luego le digo, ¿se te hizo bueno el caldo quemado ante loncha? Oh, sí, estaba bien bueno. Seguro que estaba así. How rude. No, no, mi amigo, usted tiene que agarrarse. Se me adelantó con ese pedacito. Ahora se lo va a comer. Ayúdenme con un pedacito. Yo no aguanto más. ¿Qué? ¿Tienes lleno de baño? Estoy lleno. Este pollico no lo dejo, chicos. Woo! That's some good chicken. Ya se va a apagar la cámara. Un hueso. Pero ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando, que se apagó la cámara. My camera shut off, so I don't remember what I was talking about. I don't remember. The only thing about this place is que la pizza está bien cara, ¿verdad? Una pizza, casi $40, una pizza. Está buena. Se me antoja dar una mordida a esta pierna. A ver, dámela. Bueno, pues la servilleta y la agarra hoy. Lord, mama tat. The mama the Lord tat. Mama chizo. Yeah. I'm done. ¿Tú también? Well, guys, that was it for today's video. Así que aquí se acaba el video. Disfrutamos mucho esta comida, ¿verdad que sí? Estamos vestidos casi igual. Pero yeah, so, ojalá que os haya gustado el video. Don't forget to like this video. Subscribe if you haven't already, and I'll see you in the next video. Adios. Bye. Bye. Ay, nos ha hecho un teléfono. ¿Cómo que?
que te dijo en el techo, no te la pones. Ah, como que les está diciendo a las muchachas que te hablen. Ay, me echaron un teléfono. Un teléfono, si le gustó el video. Te van a hablar. No me gusta el video. Ay, César. Me eché un telefonazo. Ok, tú vas a limpiar el cochinero. Ay, déjalo, tú. Tú si agarras la coca sabrosa y a mí me deja la chasta.